La San Luis Tango están varados en Poznan, Polonia. Son todos argentinos de San Luis. Una de hija integrante de la familia quedó en San Luis y ellos quedaron en Polonia. Chicos, ¿cómo les va? Sé que allá es muy tarde. Los saluda Leo Monteros de Canal 9. ¿Cómo están? Hola, Leo. ¿Cómo estás? Oh, mirá todo lo que son. Escúchame, ¿hace cuánto que están ahí? Estamos desde el 5 de marzo. Hicimos una presentación y, bueno, cuando se declaró la pandemia, alrededor del 10-11 de marzo, se canceló toda la gira y se cerraron las fronteras y, bueno, quedamos acá varados en Poznan. ¿La están pasando bien, mal, más o menos? ¿Hubo de todo? ¿Hubo desesperación? ¿Hubo tranquilidad? ¿Hubo fastidio? No, mira, la estamos fastidio al principio, por supuesto, porque uno viene con una ilusión de venir acá a tocar, a mostrar lo que uno sabe, y que de repente, por algo que a ninguno nos ha pasado en la vida, esto de una pandemia, ni mi papá, acá atrás, el más viejito del grupo, ha vivido esto, bueno, se cortó todo, después se cancelan nuestros vuelos de regreso, no sabemos cuándo regresamos a la Argentina, no hay fechas, no nos dan fechas y bueno, pero gracias a Dios y a los amigos acá en Polonia tuvimos esta idea de hacer conciertos virtuales a la gorra. Estamos acá viviendo en esta academia de tango, arriba hay unas habitaciones, ahí dormimos y bueno, este espacio da para que se puedan hacer estos conciertos y la gente colabora, es a la gorra virtual y con eso lo estamos llevando acá pues, en Europa. Digamos, y con el dinero que la gente les deposita a la gorra virtualmente, pueden, qué sé yo, pueden, ahí los dejan dormir, pero pueden comprar comida. ¿Salir no se puede en Polonia? O sea, haceme un pantallazo de cómo es la vida ahí, o sea, cuarentena oficial, como en todo el mundo, o hay alguna otra rareza. No, no se puede salir para comprar más que todo, con el tapabocas. Uh-huh. Ahora, hace unos días, levantaron las restricciones y se puede salir un poco de esparcimiento, a caminar, a hacer ejercicio en los parques. No dejan, sí, juntarse en los espacios públicos más de 3 personas. Esas son pero más o menos parecido como se está viviendo en Argentina, que nos cuenta nuestra familia que están por allá. Escúchame, ¿cómo es? ¿Papá me dijiste y el resto? ¿Cómo es la composición familiar? Bueno, mi papá en la voz y fundador. José, mi hermano, en la guitarra y vos también. Ajá. Lina es mi esposa. Ajá. Y acá un amigo de la EMPA, acá de músico, es nuestro bajista. Y arriba está durmiendo mi mamá y el hijo que tenemos con Lina, que también están acá varados en Polonia. Ustedes tienen que escribir, no se usa más escribir libros, pero tienen que escribir un libro de esto. Bueno, ¿para qué? Si ya lo pueden poner en Instagram, ¿no? Pero la historia de la San Luis Tango varada en Polonia. Escúchame, tengo unos consejos y un pequeño corte a continuación. Permítanme hacerlo y ya le seguimos charlando un ratito más, ¿les parece? ¿Sí? Dale, muchas gracias. Y además, para que ustedes sepan y la gente también, tengo una sorpresa preparada. Por supuesto, no me pidan que les diga, porque si no es sorpresa. No. Pero tengo una sorpresa preparada, porque la espera no va a ser en vano ahí en Polonia. Desde que sea demasiado tarde, estamos en los últimos 4 minutos de programa. La gente que quiere colaborar con ustedes y el Instagram de la San Luis Tango, ¿cómo es? Díganlo ahora o callen para siempre. El Instagram y la página de Facebook es la San Luis Tango, una sola palabra. El artículo, la San Luis Tango. Así bien. Lo pueden encontrar en Facebook y en Instagram. Así lo estamos mostrando en este momento. Muy bien. José, en San Luis quedó varada parte de tu familia a la que... Va, vos quedaste varado, pero en San Luis hay familiares tuyos que no podés ver. ¿Correcto? Sí, está mi hija allá. ¿Cómo se llama tu hija? Está mi abuela. Sol. Sol Magalí. Sol. ¿Qué edad tiene Sol? Sol tiene 14 años. 14 años. ¿La extrañás? Oh, muchísimo. Bueno. Sol, muchísimo. Decile hola, tres papá. Meses que no... Hola, papá, yo también te extraño. Decíselo vos, Sol, dale. Hola. Yo también los extraño a todos.
Mira qué lindo. Hola, ¿Cómo? Hablen, hablen, hablen entre ustedes. ¿cómo estás? ¿Bien? Bien, muy bien. ¿Ustedes? Te veo muy grande ahí, ¿eh? Has crecido mucho. Has crecido mucho en estos 3 meses. Sol, ¿vos nunca viajás con ellos o en este viaje no fuiste? No, no, todavía no, pero sí lo quería hacer, lo quiero hacer. Yo toco el piano Ajá. y sí algún día lo voy a hacer. O sea, algún día vas a ser parte de la San Luis Tango, tocando el piano. Sí. Bien. Bueno, decile algo, tenemos un minutito más, decile algo lindo que le quieras decir a tu papá, ya que estamos en televisión y te están viendo todos y te hicimos ahorrar WhatsApp. Bueno, que los quiero mucho y que los extraño a todos. José. También son, te queremos y te amamos mucho. Pronto vamos a estar juntos nuevamente. Muy bien. Escúchame, ya ese reencuentro en San Luis va a ser hermoso, seguramente. ¿Tienen planeado el show de regreso de la banda? Y sí, queremos hacer en nuestra casa, en Justo Darac. Dios quiera que pronto estemos allá en nuestra tierra, regalarle a nuestros amigos, familiares, así como a Sol. También está la mamá acá de mi papá, la nona, que tiene 90 años, así que para ella también, la tía Mecha, el tío Coco, tantos parientes. Yo tengo mis dos nenas, Son como Luciana y ustedes Martina, son así que bueno, como los Carabajal en estamos. Santiago. Son como los Carabajal en Santiago. 77 familiares. Exactamente. Escúchame, no tengo más tiempo, lamentablemente. 11 de la noche en punto en Argentina. Sé que allá es muy tarde. Valoro muchísimo. Empiecen a tocar si quieren, porque nos vamos. Empiecen a tocar algo. Se viene Viviana Canosa mientras yo preparo. Ustedes arranquen con la música. Gracias por haber estado desde Polonia a tantas altas horas de la noche. Se quedan con Viviana y nosotros volvemos 21:50. Cantan un poquito y nos fuimos. Chau. Thank you.